siempre pensé que el arte era una cosa... Es decir, que había muy buenos pintores y excelentes escultores, pero muy pocos artistas. Los artistas que existieron fueron siempre que rompieron un concepto de arte anterior. Entonces yo me dediqué a eso. Y ser artista que no te importa, como que te importa muy poco lo material. Y si te va, como te va, ya vi, que me vaya. He sido extremadamente pobre, donde he dormido sin baño, sin calefacción, una vida terrible en París y otra en New York y en distintos lados, a de pronto estar mejor. Pero uno no piensa en el dinero, tiene que, es como un vómito de los dioses. Tenés que decir, tenés que hacer y estás conectada en el mundo a través de eso, el artista. Es la esencia, para mí, es una manera de vivir, de que la gente tiene acceso a otro mundo a través del arte. Para tener una vida mejor, porque el arte supuestamente tiene que ser gratis, salvo algunas personas exquisitas que lo quieren tener en su casa, pero supuestamente para eso están los museos, para que la gente pueda vivir un instante y pasar del otro lado del planeta Tierra, estar en otro mundo, en el mundo que crearon los artistas, como estos cuadros que vemos de Leger, que son extraordinarios, de Picasso, sí, son extraordinarios. Bueno, en mi arte sí. En mi arte el espectador forma parte, porque por ejemplo yo hago un obelisco de pan dulce gigantesco con 30.000 pan dulces, después la gente tiene que desarmarlo y agarrar ese pan dulce falso y llevarlo y cambiarlo por verdadero. Entonces toda una acción. Después con los libros prohibidos es lo mismo. Esa obra termina cuando los 70.000 libros, como fue en el caso de Castle, o los 30.000 que hubo acá en Argentina prohibidos, se lo llevó la gente. Entonces la acción de agarrar todo eso forma parte de la obra. Es decir, yo no podría desarmar lo que armo. Sí, claro, hay. Sí. Hay gente que es común y hay gente que no es tan común. Pero igual todos son creadores, ¿eh? Porque la señora que está en su ventana y adorna y ordena las macetas de determinada manera también es creadora. Todos son creadores. Pero no todos son artistas. Y hay muchos pintores. La vida es energía creativa. Yo lo que pasa es que yo prefiero, por ejemplo, no estar nada en política. Prefiero que el arte esté fuera de la política. Porque los movimientos que hubo politizados no tienen la libertad que tiene el arte. El arte tiene la máxima libertad. No, ser artista no, ser muy buen pintor y muy buen escultor, sí. Y ahí capaz que se desarrolla a través de que pinta bien o hace bien, capaz que se descubre ser artista, pero no necesariamente. Sos un pintor o sos un escultor, pero no artista. Es oficio, porque es fantástico la gente que domina el oficio, es fantástico, que te puede hacer toda una cara así. Pero no necesariamente, y también puede haber un talento para hacerlo bien, pero no necesariamente es arte inmortal. Lo importante es quedar en la inmortalidad, ¿entendés? A través del arte, como quedó Miguel Ángel, quedó Leonardo, Van Gogh, Gauguin, todos ellos. Por eso digo que hay muy... Uy, ¿para cortar un minuto? Hola, Gala, porque recién estoy haciendo la entrevista. ¿Cuánto más falta? No, faltan 15 minutos, te vas a aburrir. Sigo la entrevista. Espérame por ahí por la entrada, eso. Ok, chao. Bueno, listo. Vamos, seguimos. Sí, por supuesto que se puede. Porque el arte va por otro filtro. No necesariamente tenés que ser inteligente. Va a través de las emociones, de las pasiones, de todos los sentimientos. No, pero hay artistas que por ejemplo, la Menezunda es totalmente argentina, porque fue una inspiración de cómo era la ciudad de Buenos Aires en esa época. Y entonces es como exportar Argentina. El tango exporta Argentina. Los jugadores de fútbol también, pero todos hay que ver en qué nivel. Borges también. Hay distintos niveles, pero la Argentina es un país muy creativo, mucho más que otros países de Latinoamérica.
Sí, en Nueva York, sí. No me ayudaban. Por ejemplo, yo inventé todas esas cosas de... Todas esas cosas de arte tecnológico y no me daban entrada. Por ejemplo, decían, ¿cómo? Una mujer y argentina, y sobre todo mujer. Pero yo inventé eso de vestirme con overoles donde el cuerpo no era ni de hombre ni de mujer, como un andrógino, así. Y entonces pude parar todas las cosas del machismo que había. No, que estuve, solamente que estuve feliz de ver toda la gente que vino al museo para ver Pandemia y el amor de la gente y todo eso. Eso me encantó. Es un lindo lugar, me gusta. Uy, acá estoy con uno de mis cuadros más preferidos porque a mí ya le hice un homenaje a Picasso. Siempre me gustaron las caras cortadas y las caras con varios ojos y los perfiles. De lo cual me inspiré varias veces, y sobre todo me inspiré en Kidnapping, una obra que hice en el MoMA de New York en 1973, cuando Picasso murió. Yo lo conocí a Dalí, Dalí hizo una fiesta porque Picasso murió por competencia que tenía con él, y yo hice esa performance que duró 3 días, toda la gente cantando una especie de ópera con las caras de Picasso. We'll be right back.